Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, pues vamos a empezar, ¿vale? ¿Cuánto llevamos? Poco, ¿no? Vale, vamos a empezar... Hay 35, voy a explicar un poquito, ¿vale? De hecho voy a ponérmelo aquí porque no me acuerdo ya. Vale, vamos a hacer press de banca, ¿vale? En plano, bonito. Empezaremos primero con 10 kilos e iremos subiendo, ¿vale? Bueno, iremos subiendo. Seguramente suba de 10 a 20, ¿vale? Meteré otros 10. La barra, para la gente que no lo sepa, es olímpica, ¿vale? Ya mete esos 20 kilos tal. Llevo sin entrenar mucho tiempo, ¿vale? Por si alguien no se ha visto el directo del otro día, es más que normal, porque fueron como 2 horas y pico, la verdad. Serían 20 la olímpica, más 10, y de momento son 40. Es poquito, ¿vale? Luego le meteremos otros 10 a cada lado y tal. Y bueno, pues empezaremos como tal. Estoy muerto de agujetas, eso sí que es cierto. Estoy reventado. Crazy, mido 1,74, ¿vale? Vale, se escucha bastante bien para la distancia que hay. Vale, es por la ganancia, simplemente. Eso sí, cuando tenga que hablar, hablaré hacia aquella dirección, ¿vale? ¡Uy! Vale, vamos a ir dándole caña. Hostia, espérate que se me ha salido... Se me ha salido que viene siendo un poco el huevo, ¿verdad? De aquí. Pero sí, haremos eso. Primero haremos la rutina, pues, la poquita cosa, ¿vale? Empezaremos, como hemos dicho, con press de banca, en plano. Luego creo que he puesto apertura. Luego he metido elevación superior, ¿vale? Para la parte superior del pecho, tal y cual. Y luego ya vendría la parte de flexiones, ¿vale? Me gustaría hacer algo de declinado, pero... Estoy bajando posibilidades y está complicado, ¿vale? El tema de hacer un declinado, porque el banco como tal solo se puede poner en plano, como estoy viendo aquí, ¿vale? Y si lo muevo, esto va con unas barras, no sé si lo estoy viendo, va aquí, ¿vale? O sea, esto se puede levantar. Ah, bueno, se puede levantar siempre y cuando pues le quito los tornillos, pero ahora mismo no puedo, ¿verdad? ¡Uy! ¿Te acuerdas de una foto, de la foto que encima le decía un montadito de San Roque? Soy yo. Que eres varios muchachos, ¿verdad? Creo que sí. Me encantaba, compañero, un placer. Dice, pensaba que estabas más alto. En cámara se te ve más alto. Es que es normal. También siento que igual os creéis una idea sobre mí que luego no es. Pero sí, es normal, ¿vale? Porque yo tengo la cámara normal. Y pues eso, la verdad, siempre tengo una altura más o menos normal. Vale, pues vamos a empezar un poquito. Así que voy a dejar por aquí esto. Lo dicho, esto se irá subiendo todo al canal secundario, ¿vale? En principio está todo subiendo. Lo he dicho, y esto se irá subiendo todo al canal secundario, así que si ponéis exclamación YT, creo que debería salir, ¿vale? Tanto el principal como el secundario, como todos. Así que es mucho más. De normal, no me engañaros, no suelo calentar una mierda, ¿vale? Hoy voy a calentar un poquito, por el hecho de que tengo agujetas, un porrón, así que vamos a calentar un poquito. Pero más que nada, para que no me duela todo el cuerpo, de verdad. Vale, tengo agujetas de todos lados, ¿vale? Tanto en el pecho... brazos no tengo nada, las piernas sí que tengo un poquito, la verdad. Nada, yo estiraba simplemente para que se mueva el músculo, porque tengo agujetas por todos lados. He bajado un poquito esto, ¿vale? Con diferencia, o sea, con respecto al otro día he bajado un poquito esto, ¿vale? Para que no me cueste tanto el sacarla y no me mueva tanto, pero bueno. Vamos al lío. Lo dicho, vamos a hacer una rutina bastante más corta, una rutina que yo llevaría de normal en el gimnasio, que serían 45 minutos, una hora, ¿vale? Así que... Son 36, intentaré que sea una hora o al menos, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito de caña e iré leyendo los comentarios según vaya terminando, ¿vale? Vamos a hacer la primera pirámide, ¿vale? Pirámide es que vas empezando con muchas repeticiones y acabas con menos, ¿vale? Es decir, empiezas con un peso X, vas bajando repeticiones, pero subes peso. Así que vamos a ir empezando. Uy, bueno. Vale, vamos a ir muy despacito, más que nada porque tengo el pecho reventado de la vuelta. Vale, vamos en primera 12, ¿vale? Haremos 12, 10, 8 y 6, subiendo el peso. Hostias. Vale, ya me he perdido, estoy pensando. Me he perdido. Vale, no sé cuántas llevo. Creo que me pasa de normal. Vamos a hacer una más porque no sé cuántas llevo, ¿vale? Vale, a ver ahora. Vale, ¿ves? Para soltarlo es mucho más cómodo ahora.
El otro día tenía la, digamos, el enganche mucho más arriba, tenía un puesto más arriba, ¿vale? Un pincho más arriba y tenía que pegar el tironcillo, ¿vale? Pero bueno, hoy ya lo he bajado. Vamos a hacer descanso de normal, no suelo descansar casi nunca, ¿vale? Al menos cuando llevo al gimnasio no descansaba prácticamente nada. Mi descanso va a ser el que tarde en cambiar las estos, ¿vale? Vamos a meterle... He ido muy bien. El caso, vamos a ir a... Nah, voy a meterle el cargador y ya está. Le metemos 10 más. Aunque no es bueno, lo suyo es ir de forma progresiva. Vale, como, mira, vamos a hacer una cosa. Como vamos a ir directamente en pirámide, vamos a subir de 5 en 5, ¿vale? Sé que puedo solamente con más, pero ¿para qué voy a meterle ahora 10 kilos si luego voy a llegar como mucho a 25? ¿Sabéis? O a 30. O sea, podemos meter ahora, que es la segunda, un poco menos, para ir calentando un poco. Vale, ¿dónde está esto? Vale. Y en la tercera metemos ya 20 y en la última podemos meterle 25, podemos escalar un poquito a 30. O incluso podemos hacer 5 en vez de 4. Vale. Voy a descansar suficiente. Vale, supone que he puesto los dos. Vamos a hacer que se me caiga y rompa el suelo. Vale, que vamos a ir a 10. Vamos a ir muy despacito. Sobre todo la bajada, ¿vale? De momento poco peso. Se va notando ya el pesito, ¿eh? El pecho ya empieza a doler un poquito. Creo que llevo 8, pero igual llevo alguna más, ¿vale? Vale. Vale. Ahora sí que sí, vamos directamente por 20. Vamos a poner directamente la de 10. Por cierto, me he dado cuenta de que... Bueno, me he dado cuenta literalmente porque he levantado antes las pesas, ¿vale? Porque las cinéticas eran... Espera. Tocado la pelea. Que antes me he dado cuenta de que tenía puesto las mancuernas en el suelo este y se ha quedado la marca, ¿vale? El caso, que de momento ha vuelto otra vez a normalidad el tema de... del suelo, ¿vale? Porque se había quedado toda la marca de la mancuerna y eso que no estaba apretando ni nada, pero claro, al peso... Vale, ahora iremos a 8, gente. He puesto los dos. Vale, he puesto los dos, a ver. Un más duro haciendo ejercicio. No, gente, hombre. Vale. Lo he dicho, vamos directamente a 8 ahora. Y la siguiente... Pues iremos subiendo, ¿vale? Hoy vamos a ir mucho más rápido que otro día. El otro día hablábamos muchísimo tal y cual, pero no podemos estar así, porque si quiero hacer una rutina y que sea algo para mí, pues todo queda de caña, ¿vale? He puesto aquí. No sé si he puesto ahí. Voy a suponer que sí. Esperemos que sí, no quiero cargarme el suelo. Vale. A 8, ¿vale? Venga, el brazo que suene. Venga, una última. Vale, vamos bien. Ha sonado un poquito ahí el brazo, pero es algo bueno. Si llega que tenemos brazo. Si no sonara, no tendríamos, obviamente. Vale, hemos hecho 10, 15, 20, 25 sería ahora, que será la cuarta. ¿Vale? Esta sería en principio a 6. Creo que voy a ir bien, pero... Perdón. Creo que voy a ir bien,
Pero bueno, si voy mal, pues lo que era, ¿verdad? Pero no, en principio debería ir bien, ¿vale? Y si voy muy bien, hago una quinta. El siguiente sería la cuarta, ¿vale? En principio la pirámide estaría hecha, pero podríamos hacer una pirámide terminando en 6, ¿vale? 6 repeticiones, y luego hacer una más, de le subo a 30, y ahí voy a fallo, ¿vale? Igualmente, iré a 6 y tal. Lo malo, no es bueno ir a fallo en este ejercicio cuando estás solo, ¿vale? Y más cuando estás en tu casa, porque si vas a fallo y vas a fallar, si fallas, estás loser. Vale, pero bueno, ya veremos qué hacer. He dicho, vale, podemos ir a fallo. Claro. Y cuando trabajo, ¿quién me ayuda? El vecino. Claro, claro. Porque otra cosa no hay. Ah, vale. Vale. Última. Vale. Vale. Vale, podríamos hacer una última. No me fío de subirle, ¿vale? No me fío de subirle porque sí, aquí ha ido bien, ¿vale? Podría haber hecho unas cuantas más tal y cual, pero si le subo y no puedo, ¿qué pasa? Dice, yo en casa entrenaría sin cierres. Ya es pestre, lo sé. El tema de los cierres es esto, ¿vale? Son, digamos, los seguros. ¿Qué ocurre? Si le quito los cierres, es que el suelo no es de madera, ni es tal, no es tarima. Literalmente es azulejo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tú cajas un azulejo? Se estalla, ¿vale? ¿Qué pasa si se estalla? Pues complicado, porque como el piso no es mío, a ver si es mío, es comprado, ¿vale? Pero yo no hice el piso, no tengo más azulejos sobrantes, por lo que tendré que buscar uno a medida de este, esto sería un coñazo. En fin. No. Puedes poner una toalla plegada. O cambio, tú no has pensado en un gimnasio, ¿verdad? Mira, yo pongo justamente una toalla donde se vaya a caer y como si no estuviera la toalla, la verdad. Tendré que comprar igualmente unas esponjas, ¿vale? Que es el típico suelo. Y sí que podría hacer como una especie de recinto aquí, ¿vale? Un poquito, yo que sé, igual. Creo que son de 60 por 60, ¿vale? Sí, creo que sí, 40 por 40, algo así. Ponerlo justamente por aquí y otro por aquí. Actualmente son 10, 20, 25, son 50, tenemos 70, ¿vale? Actualmente es poco, ¿vale? Para lo que estaba acostumbrado y tal. Pero llevo mucho tiempo sin hacer nada. Vamos a hacer una última. A ver, ¿qué quiero darle, gente? Quiero darle una más, plan, con más peso. Entonces, venga, no, vamos a empezar a poquito. Vamos a ser consecuentes con el vecino abajo, ¿vale? Ahora, tío. Igualmente, este va a ser de los pocos que sea duro en el entrenamiento de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque los demás ya son aperturas, etc. Totalmente distinto. Igualmente, aquí iremos. Bueno, a ver, iré a 6 de normal, pero si puedo ir a más, mejor, ¿vale? Vamos a ir despacito. No, encontrando el peso. Vale, voy a llegar a 6 justo. ¡Ay, la verga! Vale. Vale.
Yo con 70 se me salen las venas. ¿Qué tenemos ahora? Nosotros 70, ¿no? Sí. Ya, pero a ver, yo tenéis una cosa en cuenta, gente. Aunque mi cuerpo ahora mismo sea súper pocho y tal, mi cuerpo tiene esa memoria muscular, ¿vale? Y he cogido mucho más peso antes. ¿Qué pasa? Que lo mismo, mira, lo mismo. Ahora mismo no vamos a ir con un peso normal, ¿vale? Durante toda esta semana, un par de semanitas. Pero igual la semana que viene, o dentro de unas cuantas semanas, le digo a mi hermano que se venga, ¿sabes? Y así me ayuda un poquito, ¿sabes? Yo creo que podría venir bien, sinceramente. Vale, ya hemos acabado con la de plano. Vamos a ir con la apertura, ¿vale? Hemos hecho pirámide. Han sido unos 12 minutos más o menos. Está bien el tiempo. Vamos a ir con plano, ¿vale? Apertura en plano, ¿vale? Vale, me gustaría empezar. Nada, voy a empezar directamente. Vale, las tengo ya aquí preparadas las mancuernas. Son 2, 4. Vale, son 8. No sé cuánto pesará esto. O sea, no, aquí está, así que no sé cuánto pesará. Pero bueno, en principio de peso son. Son 2, 4, 6, 8. Vale, igual, ¿cuánto es? 9 kilos. Vamos a ir igualmente, ¿vale? No pasa nada porque esto se queda aquí, ¿verdad? Se supone que no. Vale. Por cierto, de normal no descanso nada, no suelo descansar nunca. ¿Es bueno? Pues no lo sé, la verdad. Tampoco es bueno descansar 2 horas. Pero bueno. Vamos, mira. Aquí sí que me tengo que echar más para abajo. Para no lo pegar. Aquí iremos a 4 de 10, ¿vale? Hostias, qué dolor. Vale. Creamos 4. 5. Vale, lo malo de no tener ningún espejo ni nada es el tema de no ver la técnica. Vale, igualmente, lo que hago es, como hay un poquito de delay, hago primero una, ¿vale? O la hago de normal y luego veo a ver cómo lo he hecho. Guardad la pieza, hacer dos. Vale, de normal le subiría. Sí. Le voy a subir. Voy a hacer al menos una más con esta, con este peso, y ahora le subiré a la siguiente, ¿vale? ¿Tienes Twitch modo día? En el móvil sí, pero porque yo no veo Twitch en el móvil. Bueno, ni en el móvil ni en el PC, la verdad. La verdad. Pero sí, sí. Pero de hecho, de normal no tengo. No uso. Es que no uso apenas el móvil, la verdad. Vale, hemos hecho 4 de 10, vamos con una. He descansado más que suficiente ya, de sobra. Vamos, podría echarme una carrera si hace falta. No he hecho una carrera, la verdad. Espera, voy a poner esto para allá, que se me ve el calzoncillo. Tengo que echarme para abajo. Ahí está. Joder, cómo duele, tú. Pero es por las vetas, ¿eh? Porque hicimos el viernes o el sábado. Un poco de circuito y ahora que hiciera, pues nada, que duele. Qué dolor de pecho, te lo digo. Voy a ir un momento a Paraguay, que de hecho no sé por qué no la he traído.
y nada que vaya por el agua viva tranquilamente. Dice, ¿cuánto tiempo se debe dejar pasar entre cada rutina o término de ejercicio? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Eso ya para gustos colores entiendo. Controla ese cuello, lo sé. De hecho me da cuenta al final. Vale, me da cuenta al final porque en el momento que estás haciendo ejercicio y empiezas a mover el cuello, ya sea cuando estás haciendo un press o lo que sea, vas a meter tensión al cuello y es algo malo, ¿vale? Pero bueno, si te das cuenta, lo he hecho, creo que ha sido a partir de la cuarta, quinta y luego ya la última, he dicho, te costa el cuello. ¿Pero por qué? Porque ando buscando un espejo, ando buscando referencia. A ver si estoy haciendo bien. ¿Qué pasa? Como no tengo esa referencia, costumbre de gimnasio. En el gimnasio siempre estaba rodeado de espejos, tío. Pero sí, tiene otra razón, ¿eh? Vale, vamos a ir a por... Si quieres, hago un PowerPoint. Raposo, está viendo tu PowerPoint, ¿vale? Que pongo un poco en contexto. Estoy jugando durante todos estos días a Star Wars. Y me recomendó, me hizo una cronología en PowerPoint, ¿vale? De lo que pasa, tal y cual. Y me ha gustado como lo ha hecho, ¿verdad? Porque al principio dice... la amenaza fantasma. No hay ningún fantasma. No aparece ningún fantasma durante la película, digo. Tienes razón. En el segundo... ¿qué cojones era? Ah, sí. Aquí... ¿cómo era? ¿Boba Fett? Bueno, sí, Fett. El padre, no me acuerdo. Pierde la cabeza. O se le fue un poco la cabeza. Digo, madre mía. El PowerPoint que me ha hecho. Venga, vamos a por el tercero. Tercera ronda. Tercera semilla. Y con respecto al tema de cuánto tiempo, hay gente que se espera 30 segundos, un minuto. Yo no voy a engañarte. Lo que tarde en meter la mancuerna y sacar otra, y poco más. ¿Es bueno? Pues no lo sé. Venga, se lo hay. Me molestan las gafas, tío. Vale, creo que me falta una más. Vamos a hacer una última, por si acaso. Vale, llevamos tres. Voy a parar un momento, que lo he dicho antes, se me ha olvidado y antes que se me olvide. Me ha hecho un poquito, tenía un poco de antes. Como está fría, no creo que esté muy fría el agua. Gente, de vez en cuando suena el banco y me preocupa, lo he dicho. El último día, bueno, el primer día que lo probé y tal, el banco está, digamos, así, ¿vale? Está en una línea como tal, ¿vale? No está anclado por varios sitios, ¿vale? Sino que está en el medio. ¿Qué ocurre? No me puedo apoyar más de un lado sentándome porque se puede partir, ¿vale? En fin, le puse yo los tornillos y están solamente los tornillos en el medio, la mitad del banco, ¿vale? Si está el banco, solo está por el medio, los tornillos. ¿Vale? No tienen los laterales, no, solamente en el medio, por lo que podía... puede partirse. Vale, esta es la tercera. Vamos a ir por la cuarta. ¿Podría subirle peso? Sí, pero muy bien. No considero que necesite más. Más que nada porque meterle más peso podría, pero empezaría a hacer mal el ejercicio. O peor, la verdad, porque no sé cómo estoy haciendo como tal. Por cierto, podría hacer plano también con mancuerna. Pero claro, ¿para qué hacer plano con mancuerna?
cuando ya he hecho plano con barra, ¿sabes? Pero bueno, sería algo diferente, para otro día. Por todo, la música está bien, está muy de fondo, ¿vale? Que el otro día igual estaba más alta. Hostia, WhatsApp, tú. Dos más, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? A ver. ¿Está bien la música? Vale. Ah, se empiezan a notar las venas, ¿no? Como tal, siempre me ha gustado, ¿vale? El tema de las venas. Soy muy venoso, la verdad. Ahora mismo no tengo, ¿vale? Porque se ha perdido a lo largo del tiempo, la verdad, y de la grasa. Pero normal, tengo una vena, gente. Bueno, aparte de... Esa, no sé si existe. Mira, por ejemplo, ahora mismo, aquí no tengo nada. ¿Vale? Pero normal, aquí está la vena que yo le llamo el macarrón. ¿Vale? Que es una vena que va desde aquí, ¿vale? Y luego no sé cuándo coño, la verdad. Bueno, una vena muy gorda que va por aquí. Le llamaba el macarrón porque directamente así. Vale, pero ahora mismo ha desaparecido, no sé esta, la verdad. Y luego hay otra que va desde por aquí, desde el hombro. Y esta ya iba por todo este brazo. Vale, pero ahora mismo no está porque, pues lo he dicho, no estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Es que pronto está acostumbrado y pues se ha perdido la vena. Sí, grasa, tal cual. Tened en cuenta que mi peso normal son 74. ¿En cuánto estoy? Creo que estoy en 88. Estoy 14 kilos por encima. Bueno, a ver, 88 igual estoy. 12 kilos en 76, ¿vale? Solo que el otro día me pesé después de entrenar tal y cual, ¿vale? De normal hay que hacerlo siempre por las mañanas. Las gafas son para no intimidar tanto. Sí, pero me molestan bastante las gafas. Porque, a ver, las gafas están para que se apoyen en la nariz. ¿Qué pasa si te pones hacia atrás? Porque se te vienen para ti, entonces como que, ¿sabes? No sé, me siento muy raro. Vale, esta es la tercera o cuarta. ¿Alguien sabe qué serie es esta? ¿Esta es la tercera o la cuarta? Entrena con lentillas. Nada, me puedo quitar perfectamente las gafas. O sea, me las puedo quitar y tal. Sí, no voy a ver. De hecho, mira, me las voy a quitar. Si no me pidáis que os lea, porque no voy a leer. La verdad, no puedo. Pero mira, como dato curioso, estuve durante 9 años, ¿vale? Haciendo taekwondo sin gafas, ¿vale? Es decir, yo tengo gafas y además no veo nada. Tengo 5 y pico y 6 y algo, ¿vale? Tengo miopía antiestigmatismo. Pues estuve durante 9 años, ¿vale? Yendo a campeonatos y tal, y los campeonatos no hacían nada. ¿Por qué? Porque aparte de tener ese miedo escénico, que tengo un poco de miedo escénico, yo no veía, ¿vale? Algo muy importante en el taekwondo y en cualquier arte marcial es mirar a la persona a la cara. ¿Por qué? ¿Por intimidar? No. Porque una persona, con lo que transmite, o con lo que está haciendo con los ojos, con su cara, te puede decir lo que va a hacer. Es decir, yo te puedo ir a pegar y antes de pegarte, coge algo así y miro un poco para abajo. ¿Para qué? Porque es donde te iba a pegar. Si no veo un culo, ¿cómo voy a prever eso? No puedo, ¿vale? Igualmente, tuve mucho tiempo, literalmente, así. Intentando mirar así, me hace mucho así, pero claro, no veo un culo. ¡Ay, Dios! Y obviamente no puedo entrenar con gafas, ¿vale? Una más. Pues cómo suena la esto, tío. Ahorita de normal, abro mucho los ojos. Vale, los abro normal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo pongo las gafas, como el ojo no tiene que forzar, ¿vale? De estar así, pues digamos los ojos se me cierran un poquito, ¿vale? Porque como están los ojos relajados, están chilling, por las gafas, pues estoy tranquilito.
Pero si no, tengo que hacer los cursos más abiertos. Todas esas cositas. Detallitos. ¿Tú hiciste la rutina o te la hicieron? No, lo he hecho yo. El tema de llevar tanto tiempo en el gimnasio, pues a ver. Actualmente te puedo decir que se me han olvidado muchísimos ejercicios, pero muchos, ¿vale? De decir, hostias, voy a hacer espalda. ¿Qué hago de espalda? Me sale solamente tras nuca, me sale al pecho, me sale remo tal, me sale remo aquí. Y se me han olvidado muchísimos ejercicios, la verdad. Pero este es poquito. A ver, dice, ¿cuánto peso estás metiendo? Aquí pueden ser unos 8 kilos por mancuerna. No es mucho, ¿vale? Aquí sí que he metido hoy algo más, pero igualmente tampoco es mucho. Simplemente, a ver, ahora me pesa un montón, pero no estoy acostumbrado. Vale, de aquí a un par de semanitas debemos ir finos. Vale, vamos por la tercera. El tercer ejercicio que va a ser elevación frontal, ¿vale? Simplemente, este no sé si hacerlo sentado de pie, ¿vale? Desde aquí hacia arriba, ¿vale? Para, digamos, el pecho superior, ¿vale? De aquí abajo. Vamos de aquí, ya se me ve un poquito. Vale, de aquí hacia arriba, ¿vale? Para que justamente esta parte del pecho, esta parte del pecho, ¿vale? Sea la que trabajemos, ¿vale? Voy a poner este aquí. Vale, aquí sí que me puedo ver un poquito más, aunque aquí voy a bajarle, ¿vale? Porque 8 en frontal de momento es mucho, ¿vale? Así que bajamos un poquito. Aquí sí que voy a utilizar solamente una, porque me gusta más de hacer simplemente una siempre para concentrar mejor. Pero sí. Me cae. Vale, perdón por el ruido. Vale. Sí, aquí creo que voy bastante mejor. Eso sí, me tendré que poner de pie. Sí. Sí, porque... Bueno, mucha tela, ¿eh? No sé si mucha tela. ¿Podría hacerlo aquí sentado? Es muy incómodo sentado, gente, porque me voy a chocar al subir. Oh, vale, pues subo un poquito las cámaras. No se va a ver nada, esperemos que no. Un segundito. Hola, buenas tardes. Estoy muy cerca, ¿eh? Estoy muy cerca. Vale. Desde aquí. Podríamos hacerlo incluso hacia adelante. Podemos hacer adelante, vamos a ir mejor para allá, ¿vale? Vale, vamos a ir a 10, ¿vale? Vale. Oh. Es rarísimo el ángulo de la cámara, ¿eh? También te digo. Aquí en vez de ir a 10, vamos a ir a 8, ¿eh? Me cago en Dios. Y más no, porque no voy a poder. Cualquiera siempre viene mejor, tío. Aquí tiene mucho cuidado con la espalda, ¿vale? Para no tirar de ella. Una más, ¿vale? No sé cuántas llevo. Con el móvil, sí, por favor. Gracias, compañero. Ay, no lo he visto por ahí. Espérate, lo veo por aquí. Que no me aparece aquí en el chat. A ver, ahora espérate que lo veo.
¡Caisito! Grande, compañero. Es que no me parece que esté dentro de un rato. Muchas gracias, compañero. Son kilos. Hostias. En libras, ¿vale? Porque estoy viendo por ahí un comentario de libras. Creo que es el doble de libra. Creo que es 1,5. O sea, un kilo es 1,5 libras. No lo sé. Ah, bueno, si lo pones aquí al lado, coño. Mira, 2 kilos son 4,4, ¿vale? Pues calculad. Lo pone aquí, me lo pone tanto en kilos como en libras. Antes eran 22, 44. No sé, la verdad, un poco medio. Vale, 1 kilo son 2,2. Vale, pues sí, tienes toda razón, porque acabo de ver que 2 son 4,4, así que sí. 1 kilo son 2,2. Entonces, un kilo, entonces lo que yo decía era un euro es 1,5 de dólares. Y tampoco. Porque sería 1,2 y algo, 1,3. Pero bueno. ¿Para qué pones la mano en el pecho? Es que si la pongo aquí queda raro. La barra completa. La barra son 20 kilos, serían 44 libras, ¿no? Sí, estos son 20 kilos, la olímpica. Pero bueno, voy al lío, que ya estoy cansando mucho, gente. Roberto, pongo aquí la mano, no sé, es la costumbre, de siempre. Por no quedar la mano tonta, ¿sabes? Estaba aquí antes, sí. A ver, lo puedo hacer mirando hacia el frente. Igualmente... Es que no voy a ver un culo. No, prefiero verme así. Para saber... Para estar yo atento. ¿Ves? Que si pongo la mano así, queda raro. ¿Sabes? Igualmente es para notar el pecho. No sé, costumbre, tuyo. Última. Con la izquierda siempre baja fina, tú. Siempre mantengo un poco arriba para sufrir, ¿vale? Vale, porque es lo ideal, ¿vale? Es lo normal y lo mejor. No sé cuántas llevo, creo que son 6, no sé. Vale. No sé para cuándo, ¿vale? Pero prometo poner una cámara más centrada, ¿vale? Porque esta es la que uso de normal para... Para grabar de normal, ¿vale? Y es un coñazo tener que estar moviendo todo el rato. Y lo mismo, pues... Tengo otra cámara, que es la Logitech C920, la típica. La tengo en casa de mis padres. Que pero no sé dónde poner esa. Igualmente, si la conecto... Bueno, sí, podría meterle alargadores y tal, a la mierda esa. A ver... Coño, la mía. Todo el mundo tenemos esa, gente. Todo el mundo tenemos la 920, la Logitech. Haciendo que hacer volumen o te has puesto directamente con el ejercicio. Llevo 2 añitos y algo, nada más que a base de volumen, la verdad. Pero a base de volumen del malo, del de comer todo lo que me... ¿sabes? De comer todo malo, la verdad. Pero no, como tal, creo que nunca he hecho... No, nunca he hecho dieta, ¿vale? Ni para volumen, ni para definir. Mi cuerpo como tal es más a definir, ¿vale? Es más de definición. Y eso. Y el volumen que tengo simplemente es por ejercicio o por ahora porque estoy gordo, ¿vale? Tengo ahí unos filetitos, las hamburguesas. Es que al final el burger y McDonald's, gente, se nota, y bastante, ¿vale? Pero bueno. ¿Os acordáis el otro día que os dije que yo congestionaba muy rápido? Pues llevo desde el
desde el viernes, por ejemplo, congestionado, ¿vale? Que no hace falta que haga fuerza para tener el hombro, como ya os dije, en su forma, etc., ¿sabes? Y eso que te lo he dicho, llevo, este es el primer día de entrenamiento, el viernes hicimos un poquito de guarreo, ¿vale? Vamos a probar aquí. Bebe un poco de agua. Venga, vamos a partir de la serie. Y dale con el guafa. A ver. Claro, para estarme centrado tendría que estar ahí. Voy a quitarme los zapatos, ¿eh? Espero que no me huelan los pies. Capa. No puedo ni olerme. ¡Oh, qué fresquito! Se me llega hasta el ombliguillo. Hostia, qué torrazo. Vale, voy a hacer una cosita. Espalda, recta, caramelo. Vale, una última. Oh, me cago en la Virgen de Carmen. Dos últimas. Ah, una última. Oh, me cago en Dios, perro. Oh, mira, tío. Esto es increíble. Cada vez que me apoyo en el banco, sufro, la verdad. Porque digo, se va a partir, tú. Eres un puto tanque, chaval. Ruedas tú Schwarzenegger. Schwarzenegger, por ejemplo, tenía muy buena genética. Obviamente la supo aprovechar. Me estuve leyendo, gente, un libro de la biografía de Schwarzenegger. Y al tío le ocurrió de todo, ¿eh? De ser literalmente un chaval de pueblo, por allí, por Austria, por donde estuviera. Un chaval, ¿vale? A mudarse a Los Ángeles, a tal, y ser una bestia parda. Hostia, literal te cambia de temporada. Te paso la tercera de una. Nada, broma. Mira, como curiosidad, intentaron abusar de Schwarzenegger, tú. Creo que fue su propio entrenador o tal. Se quiso aprovechar de él, tío. Y cada vez que pienso en eso, me acuerdo de la película de... ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? Ese es Mark Wahlberg con la roca y con el otro ciclado que no se levanta el pito. No me acuerdo, tío. No me acuerdo cómo se llama la serie, tío, la película. No me acuerdo, tío, la verdad. Que son todos culturistas o fisioculturistas, no sé qué. Bueno, pues eso. Total, que estoy esperando a ver si me lo dice alguien. Pero entendí. Ese. Sangre, sudor y lágrima. A ver, no es sangre, sudor y lágrima, pero es por ese estilo. Es esa, la que secuestra a un rico. Y lo lleva a una fábrica de consoladores y de estos juguetes sexuales para sádicos. Es... Dolor y dinero se llama en español. Dolor y dinero. Esa, dolor y dinero. Pues justamente hay una escena en la que a la roca, ¿vale? A la persona que lo está, digamos, acunando, por así decirlo, o está cuidándolo, como que le toca mucho el pecho. En plan, le tengo un montón en el pecho, y encima era un cura, ¿no? Así un religioso. Y coge este y le empieza a pegar por todos lados. En plan, ¿sabes? Se queda así como, ¿lo que estás haciendo, tío? Y empieza a pegar. Pues imagino lo mismo con Schwarzenegger, tío. Sangre, sudor y gloria. Aquí se llamó dinero. Dinero. ¿Cómo coño he dicho antes? No me acuerdo ya. No lo sé. Pain no gain en inglés. Pain no gain, o algo así, creo que era así. Pues me recuerda mucho a eso. Es muy interesante, ¿eh? La vida de Schwarzenegger, la verdad. Muy chula.
No me leí entero el libro, la verdad, porque me cansé, pero me canso mucho de todo, no es nada tal. Pero sí, muy guapo, ¿eh? Todo y muy chulo. Vale. Vale, cuarta y pasaremos al último ejercicio, ¿vale? Y finiquetaríamos con pecho. Vale, creo que llevo tres. Cuatro. Vale, descansa mucho, parece que ya no estoy haciendo nada. Me he descansado mucho, gente. Estoy demasiado fresco. Venga, una última. Bueno, una última ahora. Acabo de ver esto, perro. Vale. Vale. Finiquitado este. Y ya iríamos a por el último, ¿vale, gente? Que sí que voy a poner yo la, esto más para acá. Está muy para arriba. Ve, que quiero tener una cámara fija para no tener que estar moviendo nada. Vale, creo que bien. Vale, se come, vale. Cuando hace los directos no se ve tan marcadito. Que, gente, que de normal, os digo, si yo no entreno, los músculos están relajados. Bueno, si no entreno, si me pego años sin hacer nada, pues pasa lo que pasa, ¿vale? Y luego estoy así, pues... tirilla. Pero si me pongo a entrenar como tal, desde el día 2, ya el cuerpo se me descongestiona y ya empieza, ¿sabes? Yo tengo cuerpo escombro, gente, entre tú y yo. Vale. De aquí a un par de semanitas, veremos resultados. De decir, ya estamos así, no sé cuánto, no sé qué. Vale, tocaría hacerte la última serie. Hemos empezado, hay 30 y algo, si no recuerdo mal. ¿Qué tiempo llevamos de directo? ¿Me podéis decir? Que no sé verlo desde el móvil. Vale. 52 minutos, vale. Entonces hemos empezado, hay 30 y algo. Vale, pues sí. Más o menos, el 25 hemos empezado, perfecto. Más o menos vamos con la rutina. Igualmente, tardaría menos de normal, ¿vale? Pero porque iría más a saco. Por ejemplo, yo de normal suelo hacer un poquito de tal, ¿vale? Entre que descanso para flexiones y tal. Suelo hacer un plano, ¿vale? Lo que suelo hacer en el gimnasio, ¿vale? Suelo hacer un plano en pecho, ¿vale? Aunque siempre empezaba con declinado, con inclinado. Inclinado es lo que siempre me ha gustado más y lo que más he tirado, ¿vale? Ahí lo máximo que cogí fueron 40, ¿vale? 40 en cada... pero 40 de mancuerna, ¿vale? 40 y 40 en inclinado. Vale, de hecho tengo un vídeo en Instagram de hace un tiempo largo donde estoy con las de 30 y pude haber cogido, bueno, me grabaron las de 30, ¿vale? Que eso era, o eran 35, creo que eran 35. Me grabaron con las de 35 y luego cogí las de 40 y pude, ¿vale? Igualmente era lo más tal, empezar en 25 kilos, eso ahora mismo es lo que puedo coger de normal, la verdad, 25 kilos. Pero en su momento empezaba a calentar con 25 kilos, ¿vale? En inclinado, ¿vale? Te pones a hacer, ¿vale? Y va subiendo 25, 30, 35 y 40 finalizamos, ¿vale? 40 ya era con, a lo mejor con 6, ¿vale? Con A6, ya está. Esto es como cuando Carlos lo dijo, llevo 3 años sin moverme de la silla. Exactamente igual que yo, tal cual, ¿eh? Pero cuando yo digo sin hacer nada, es sin hacer nada. Que lo máximo, el máximo ejercicio que he hecho ha sido ir hacia la moto, montarme, ir hacia donde tal, bajarme y a ponerme a hacer culo. O a tal sitio a cenar o al cine, no he hecho más. Ese me ha sido ejercicio durante años, ¿vale? Vale, vamos a ir ya con el último. Igualmente, voy a hacer flexiones. Ahora bien, ¿qué flexiones voy a hacer? No lo sé. Porque en el banco no me quiero apoyar. Porque suena, la verdad, y no me apetece. Porque es nuevo. No quiero darle dos usos y que me lo cargue. Me gustaría hacer flexiones. Ahora bien, ¿cómo coño las hago? Es que tengo que pensar en vosotros.
puedo hacer apoyando aquí las piernas, ¿vale? Y para atrás, seguramente para allá. Me vas a ver el culo, ¿vale? Sí, me vas a ver el culo. Bueno, no cerréis los ojos, o sea, cerrar los ojos. Vale, voy a poner esto aquí. Y vamos a ir... Es que no voy a caber. Porque estoy viendo mis dimensiones así en el aire y no voy a caber. Porque... Bueno, me viene el culo, ¿vale? Me siento observado. No voy a caber, ni de coña. No, es que mira, ya tengo aquí las rodillas. No quepo, tío. Bueno, pues las hago aquí en horizontal y ya está. Vale, las hago aquí, fuera de esto, aunque sea. Por cierto, ahora no sé si me casé tiene, que son tan burguesas. Las hago aquí, ¿vale? Vale, vamos a ir. He puesto 10. Poca leche, igualmente. El banco tendría que... Mira, vamos a hacer la cosa en el banco, ¿verdad? Ahora sí, tío. Mucho mejor. A tomar por culo, tío. Vale, y esto se supone que no se va a caer. Y si se cae, vuelve a tierra. Vale, ahora sí que si vamos a hacer ya flexiones, no vamos a tardar tanto, estamos tardando un montón. Joder, no quepo, tío. Vale, no sé si me vais a ver, pero voy a hacerlas igualmente, ¿vale? Vale, vale, vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El caso, ¿cómo coño las hago? Diciéndolas. Tendrá mal. Una. No. Tengo que echarme más para allá. A ver. Tengo que echarme más para allá. Porque estoy demasiado atrás, tío. Estoy muy atrás. Vale. Bueno, pongo aquí dentro. Qué bonitos ojos, Melo. Le mira el poto. No. Dice, esto que empiezas a hacer rostro mamadísimo me huele a caramelo entrará en el siguiente año en la velada de Ibai. Nunca iría, la verdad. No. Ocarín, mira, lo he dicho. Piensa que caramelo está mamadísimo. Muchas gracias. Te digo, nunca iría. A ver, nunca iría tampoco. Nunca digas nunca, ¿no? Pero. No me gusta el ser el centro de atención en un evento público en el que va acá. Tengo pánico escénico, gente. Pero tal cual, ¿eh? No me gusta nada el sentirme observado. Vale. Venga, vamos al siguiente. Pasa que estoy súper disgusto haciendo las flexiones. A ver, bueno, da igual. Estoy muy disgusto porque me salgo del plano y claro, es... pues eso. Vale. Vale, aquí a lo mejor. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No puedo hacer mucho, es dramático. Oh. A ver. Claro, no se va a ver apenas, pero bueno. Ay, me da chiquito. De menos, después del entreno, duchita, comer algo y directo de chill. Duchita no. De lo normal, es un poco extraño, la verdad, pero soy de ducharme antes. ¿Por qué? Por la costumbre del gimnasio, ¿vale? Estos chiquitos, ¿eh? Tengo la costumbre de, aunque la gente pueda pensar lo contrario, al gimnasio hay que ir limpio, ¿vale? Porque aquello es como un templo. Tú vas allí, haces tus cositas, pero limpio. Luego cuando salgas, si quieres te ducha, pero tienes que ir limpio, ¿vale? Pero no me he duchado, la verdad. Voy a comer algo, me haré algo... A ver, normalmente tomaría batido de proteína. Pero como no tengo nada, o lo que tengo está en casa de mis padres, voy a... Tengo el pelo arriba. Me voy a hacer un par de latas de atún y finiquitado. ¿Vale? Un donut. Tengo el donut, pero no. Ahí hay que hacer algo que me dé energías. Pero el perro voy a buscarlas. Tengo una manía, y es que cada vez que me pongo a hacer ejercicio, vale, literalmente compro proteínas nuevas. ¿Por qué? Porque lo suelo hacer cada 4 meses, 5 meses, un año. Entonces me da pereza volver a utilizar las que ya tengo. ¿Es raro? Sí, es raro, pero sí soy raro. Así que nada, de aquí a un par de semanitas pillaré cositas, la verdad.
Fue viendo cositas. Venga, vamos a hacer una última. Bueno, vamos a hacer tres. Esta sería la tercera. Dios. Mañana se viene espalda, que espero tener esto listo para mañana. Dudo que tenga esto listo. Esta caja es la polea, ¿vale? Pero hay que ponerla en la pared, hay que atornillar, traspasar paredes. A saber qué coño hago, ¿vale? Venga, tercera serie. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me cago en diez. Oh, estoy cao, Estoy ya 12. ¿Usas chochos? ¡Chochos! Por supuesto. Rubios, morenos, pelirrojos si cabe. No sé qué son chochos, la verdad. Aparte de lo ya dicho. Oh. Vale, ya queda aquí el paso. Pero acordarme y no reventarlo. PGTHSN. De normal no soy de tener una marca como tal, La verdad no soy de tener una marca. Ah, chochos son esteroides, creo. Ah, pues no lo sabía. No. Nunca he usado nada, la verdad. Lo único así más artificial, lo he dicho, proteínas y poco más. Vale. Te digo porque son súper baratas, bueno, hiper baratas, y te las mandan a casa. Que algo sea hiper barato no significa que sea bueno, ¿vale? Okami, o sea, para que tú lo sepas. De hecho, desconfío bastante de las cosas tan baratas. Y más tratándose de esta vaina. Venga, última. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6. ¡Ocho! Me cago en 10. Última. ¡Hostias! ¡Oh! ¡A la verga! Madre mía, tú. Esto como coño es, tío. Joder, qué pereza me está dando, Oh, aquí me cago con su puta madre. Un segundo, gente, me conecto. Vale. ¿Es aquí? Sí, aquí. Vale. En principio, ya habríamos terminado, ¿vale? Con la puta rutina. Vale, ya está. Vale, hostias, porrazo, venga. Ah. Dato, llevar siempre zapatilla. Ah, momento culo, lo siento, gente. Pero sí, ya habíamos acabado la rutina. Hemos hecho algo menos de una hora. ¿Qué está sonando, tío? Por la cara, ¿eh? Un sueño ahí y digo. Digo, es una alerta, digo, no es alerta, tío. Vale, de hecho, hemos acabado ya el principio de la rutina. Oh. Tengo que pensar, porque a ver, no es bueno, no es nada bueno. Hacer músculo diario, ¿vale? Está bien, ¿vale? Lo malo, que por ejemplo, el pecho no vuelva a tocarlo, entre muchas comillas, no vuelva a tocarlo, porque entre otras cosas, con otro ejercicio también lo tocas. Pero no vuelvo a tocarlo hasta el lunes que viene. ¿Qué ocurre? Quiero pensar en otra rutina totalmente distinta. ¿Para qué? Para no acostumbrar al músculo a hacer el mismo ejercicio, ¿vale? Y hacer más ejercicios diferentes. Si alguien sabe o me puede decir con lo que tengo qué podría hacer, perfecto, ¿vale? Algo pensado. En lugar de hacer press plano con barra, ¿vale? O press de banca con barra, hacerlo con mancuerna, ¿vale? Ese sí. Y quitando eso, pues no sé algo más, la verdad. Así que nada, vamos a quedar este primer entrenamiento por aquí. Voy a poner ahora la cámara mirando hacia mi lugar habitual. Caramelo la Roca Johnson. Sí. La creatina es un material de Star Wars. Sí, exactamente.
Pero bueno, principio para mañana se viene espalda. El caso. Que no creo que tenga listo la polea, gente. ¿Qué pelos tengo de loco, tío? ¿Tengo los pelos locos? Mucha ropa, mucha ropa. ¿Qué no? Voy a poner esta aquí, gente. Espérate. Vale, voy a poner esto aquí. Hola, ¿qué tal? Soy la mano. Vale. Hola. Vale. Un poco más atrás. Un poco más. A ver. Ah, perdón. Vale, decidme cómo me escucháis. Me deberíais escuchar normal. Qué raro estoy, a ver. Vale, es que está muy para allá. Igual un poquitico menos. Igual es para acá. Vale. Ahí creo que estoy. A ver. Dice, coge un disco y lo levantas apretando las manos, movimiento igual que el de press de banca. Este típico así. Cierto, podría hacerlo. Es decir, el de yo tumbado como tal hacia frente, ¿verdad? Creo que sí. Sí, creo que sí, para hacer este. Se podría hacer, sí, algo diferente. Sí. Algo. Y de hecho, ese ejercicio es para esta parte. Haz trucos para Big Wars. ¿Qué es eso? ¿Un grupo coreano o algo? Vale, voy a ponerme esto bien. Estoy centrado, a ver. Mira la cana, gente. ¿Esto es una cana o es una pelusa? Es una cana, parece, sí. Estoy canoso ya. Madre, pedazo de cana, tío. ¿Eso es una cana? ¿Qué cojones? Sí, pero con un unicornio. A ver. Joder, qué pedazo de cana. La mano es como rezando. Sí, no, si me refiero así, pero cogiendo el disco. Te refieres así, ¿verdad? Sí, pedazo de cana, tú que tengo ahí. Bueno, pues ahí está. Vale, pelo loco, tío. Es que me he lavado la. Pues me he duchado antes. Esas vainas. Sin cogerlo. ¿Cómo que sin cogerlo? ¿Pero cómo no vas a coger el disco? Entonces, ¿qué coño levantas? Pau. Vale, voy a ponerme una cosita. Vale. Eso es que no te quedarás calvo. Se supone que sí, ¿eh? Se supone que la gente que no tiene. O sea, perdón, que la gente que tiene canas no se va a quedar calvo. En medio, como rezando, aplastándolo. Pero no me entero, flipper. Ah, pero hacia adentro, te refieres hacia adentro. Es que, ¿sabes qué pasa? Había un ejercicio. Me voy a poner más para atrás, estoy muy cerca. Había un ejercicio que tiene gimnasio. Pero, ¿y qué haces? ¿Apretar? Mira, te explico. Había un ejercicio allí en el gimnasio, ¿vale? Que era con brazo articulado, ¿vale? Es decir, te ponías tú a hacer tranquilamente esto, ¿vale? Levantabas hacia arriba. Pero, ¿qué pasa? Tú te podías poner de lado, ¿vale? De lado al banco. Cogías este. Y te vas justamente hacia allá, ¿vale? Que es el que tú dices. Es decir, que te pones así. Y hace ya. Ese lo solía hacer de bastante, de hecho me gustaba bastante. Ya sé a qué te refieres. ¿Qué pasa? Que haciendo este de aquí. ¿Qué hace? Aprieta sin más. Sí, es como un isométrico, pero con algo de movimiento. Claro, es que ese me lo dijo un entrenador de hace mucho tiempo, de allí, de un monitor de allí de gimnasio, ¿vale? Creo que se llamaba Pedro, si no recuerdo mal. Que cogía la máquina normal, ¿vale? Pero dejabas la máquina, te metías justamente en el lateral, así, una postura super ortopédica, ¿vale? Y con la misma máquina que estaba así, pues así, y tirabas hacia afuera,